No sé tú qué piensas respecto a lo que hizo Anahí. Supuestamente, la integrante del grupo RBD ya pidió disculpas públicamente y argumentó que por el exceso de equipaje decidió no llevar estos regalos que le habían obsequiado los fanáticos de Venezuela. Pues ya ves que les cobran una tarifa mayor y, bueno, tiene que pagar muchísimo más dinero. Entonces, lo que no sabían ahí es que los integrantes, bueno, los fanáticos más bien, iban a regresar al hotel, bueno, para ver qué habían dejado, si habían dejado, pues no sé, alguna prenda, y se encontraron con los regalos que les habían dado en el concierto y también, bueno, pues con lo que había comido Anahí en esa habitación. Y bueno, pues esta situación los puso muy tristes, enojados, de hecho, y Anahí ya pidió disculpas argumentando que bueno, pues por el exceso de equipaje no se los había llevado, pero que se los llevaba en el corazón. Entonces, Pero fíjate, los fanáticos hacen su esfuerzo de llevar regalitos y cositas y todo. Claro. Por lo menos, o sea, pero bueno, entiendo que los fanáticos de ellos han de ser pero muchísimos, pero bueno, en fin. Oye, ¿qué le pasó a Poncho Herrera? ¿Por qué está siguiendo los pasos de los grandes? De los grandes, fíjate que quiere hacer cine, pero me refería a que sigue los pasos de los grandes porque ya ves que Diego Luna y Gael García han tomado como medidas muy estrictas a la hora de tener enfrentamientos con la prensa y sobre todo aquí en México, porque se les cuestiona mucho sobre su vida privada. Y resulta que Poncho Herrera, bueno, en los últimos eventos a los que se ha presentado recientemente, pues ahora sí que le agarra la mudez y responde escuetamente sobre relaciones o situaciones de trabajo y de la vida privada. Definitivamente ya dijo que no va a hablar, que no se le cuestione, y obviamente por ese nerviosismo, porque sabe que le vamos a preguntar de su vida privada, prefiere evadir a la prensa, contesta dos o tres palabras en relación a preguntas del trabajo y se va rápidamente. Entonces, por eso decimos que sigue muy bien los pasos de Diego Luna y Gael García, porque vaya que les ha funcionado esa medida aquí en nuestro país, porque pocas veces podemos preguntarle de su vida privada y saben contestar muy bien cuando le hacemos una pregunta de su vida privada. Fíjate, nada más. Oye, por cierto, ellos se presentaron en Los Ángeles, en los Estudios Universales, ahí en el anfiteatro que está allá, y bueno, me encontré con unos fanáticos y me dijeron esos fanáticos que de verdad los había desilusionado un poquito RBD, porque cuando entraron a tomarse la fotografía del recuerdo, o sea, eran nada más ganadores especiales de determinados boletos y fanáticos de su club de fans y demás, ¿no? Los jefes de su club de fans. Bueno, me mostraron las fotos que le tomaron y la verdad que parecían como que si tenían un dolor de muelas. No se veían nada contentos. A mí se me hace que ya les urge por terminar la gira y ya acabar, pero qué triste que sea de esa manera. Pero ni modo, Anita, pues, o sea, sí, es parte del trabajo de un artista, porque sabemos que, bueno, hay mucho trabajo, conciertos, presentaciones, vuelos, hoteles, no están en un lugar, o sea, o en una semana están en varios lugares, pero es parte del trabajo atender es a los parte fans, del porque trabajo. Gracias a ellos es que logran el éxito y la fama y la popularidad, son quienes compran finalmente sus discos. Claro, pero yo creo, ojalá que cambien esa actitud y que pues se vayan así con esa alegría con la que entraron. Oye, pero cuéntame rápidamente.